vayámonos a un tema dermatológico que seguramente usted dirá, lo he hecho mil veces y no se me había ocurrido el riesgo. Y de hecho lo hacemos nosotros todos los días. De hecho. Lo destaca la última noticia del día de hoy y fíjate que se titula Ni se le ocurre prestarle el lápiz labial a su amiga. ¡Antonella! ¡Ese es mío! ¡Dámelo! No, ese es mío. Dermatólogos aseguran que es una pésima idea debido a que a través de este producto se pueden transmitir todo tipo de gérmenes, bacterias y virus. Hongo, bicho, etc. ¿Sabía usted que los mengunjes de belleza, incluido el rímel, el rouge y otros, son absolutamente personales? Los dermatólogos explican por qué las amigas no deben prestarse los productos de belleza. Tengan en cuenta los principales problemas por ser tan buena gente y tan buena amiga. Primero, puede pegarse un herpes. O sea, el tonto. ¿Y tú cachai que yo tengo ese? Y tú tienes ese. Y ayer usaste el mío. Mi... No, ayer sí, no lo usé. Lo usaste el otro día y dijiste, ah, ya, que me alata ir a la maquillaje. Y usaste el mío, así que te tengo una mala noticia, Yanis. ¿Y estabas en periodo como de incubación de, no, de brote? No, no, no. A mí me pasa una vez cada tres meses. El momento, estamos sanas ahora. Ay, pero es crónico. Qué nervios. Es bueno, crónico, así que prepárate. Si aparezco con un chancro, ya saben que fue Antonella. Y no fue por un beso ni una mordida. Y nada de eso. La persona puede sufrir herpes y aunque no le haya brotado, ¡ay!, puede contagiar a la otra niña. Puede ser a la portadora. Que le presta, claro, a la que le presta el lápiz labial. Siempre es portadora la que tiene el herpes, siempre tiene el virus ahí, ¿cierto? Incluso estando la persona sin herpes visual, porque el virus sigue allí, el bicho está escondido, pilla débil a la persona y rebrota. La boca es una zona de gran riesgo por el tema de la mucosa, explica el dermatólogo Juan Honeyman de la Escuela de Medicina de la Universidad Católica. Insiste también en que el virus que causa las erupciones permanece con la persona toda la vida y por eso el contagio ocurre, aunque no existan lesiones visibles. Entonces, Antonella, si tú eres portadora y lo sabes, cuando alguien venga a pedirte tu rouge, tú diles que no. No. Sí, pues, porque uno que va a saber, sí, uno, pues, no se acuerda. Uno no se acuerda, pero tú te acuerdas que yo siempre tengo. Sí, pero ahora se te acuerdas. Ahora me acuerdo. Ya. Ahora lo voy a pensar antes de. Bueno. Pero la portadora debería decirle, pucha, no. Es que quien no preste como mala onda de sí, yo haberte pues. Dicho, no, tengo herpes. Fome, no lo toqué, tengo herpes. No, tengo herpes, pero por favor, compártelo conmigo, ¿eh? No quiero ser la única deforme con el herpes. Un labial puede durar 2 años, pero bien cuidado. Hay personas que cuando les sale herpes, se echan el lápiz labial, obviamente, argumentando que con eso se les pasa. Siempre ocupan el lápiz labial dejando partículas virales en ese objeto que están inoculando. Además, esto tiene a veces hasta pelos, tengo que decir. Oh. No, pero, perdón. Oye, lo segundo que podría contagiarse usted a través del maquillaje de una amiga o de otra persona, típico en el baño, se lo pide de emergencia, es la conjuntivitis. ¿El ruche en el ojo? Por ningún motivo debe compartir o prestar la máscara de pestañas o delineador de ojo porque puede aumentar la presencia de infecciones oculares. Uno pide menos eso, la verdad, es que el rouge es lo más frecuente. Una manía que tiene la gente es abrir el tubo, ¿ya?, meterle el cepillo varias veces como, y con esto se oxigena y favorece el crecimiento de bacterias. No te puedo dar rouge, pero te voy a dar... Gracias. Ese mete y saca en el rouge, como en el bombeo. La máscara de pestaña parece que es terrible porque le metes oxígeno, luego cierras y allí las bacterias están en su apogeo, en su ambiente. O hay gente que se va... Mira, imagínate que este es un rímel. Hay, claro, gente que se lo saca, se pinta... ¡Ay! Están llamando a la puerta y lo deja abierto, además. Ah. ¿Y qué puede haber? ¿Qué basura puede haber? No, en que le entra ambiente? Aire. Claro, le entra aire. Le entra oxígeno, que es lo que mantiene las bacterias vivas allá adentro. Bueno, el doctor Honeyman dice también que con la máscara de pestañas se pueden transmitir bacterias y gérmenes y que hay más riesgo que prestarse una crema porque la piel tiene más defensas que la mucosa de la conjuntiva, advierte. La máscara de las pestañas tiene fecha de caducidad, no más de 6 meses. ¡Ay, terror! Yo tengo como 4 años. A mí me dura como 3 meses. ¿En serio? Como 3 meses. Sí, parece que la bombeo mucho. Porque realmente está seca, ya no sirve. Y... Claro, pero él dice que la fecha de caducidad es de 6 meses. Pero a mí me duran años. Y ahora, en el invierno, fíjate que pongo una tacita de agua hirviendo, meto la máscara de pestaña, se ablanda y lo sigo usando como por 6 meses más. ¿En serio? Pero todo el rato. Ya sé que no lo tengo que hacer, pero bueno. Bueno, pero si no te ha pasado nada, ¿te ha pasado algo en los ojos alguna vez? Nos lo comentaba Aníbal Noli, nuestro maquillador experto. No, nunca me ha pasado nada porque básicamente los rímel son míos.
Ya, pero en fondo no están infectados, no están vencidos, porque después de 6 meses se vence. Verdad, no, pero más que no, se infecte. No me ha pasado nada, pero claro, uno de repente cuando usted va a una peluquería o nosotras que permanentemente estamos en contacto con... La televisión. Con la televisión, el mundo de las estrellas. Oye. No, y hay tantos maquillados, te maquillan pues con sus productos. Y ese producto claramente pasó por la cara de medio planeta. ¡Qué miedo! Bueno, la máscara de pestañas tiene fecha caducida, dice también Rogelio Reina, director de Bobby Brown. Le mandamos un besito porque estará próximamente con nosotros. Sí, simpática. Y dice que el 60% de las mujeres usa productos vencidos sin saberlo. ¡Oh, my God! Incluso acumula bacterias en el cepillo de la máscara de pestañas. Así que usted, amiga, no preste ni su labial, ni la máscara de pestañas, ni las esponjas. Las esponjitas con las que usted se pone la base, lave la esponjita. Son absolutamente personales. Cuando quedan húmedas, agarran hongos. Así que... Yo las lavé hace poco. Me están preguntando arriba cuánto... ¿Por qué voy a predicar con la esponja en la mano? Yo sí la lavo, Yo sí la lavo, Estoy predicando con la esponja en la mano. Te lo juro que las lavo. Todas las semanas las lavo. Con harto jabón y agua caliente. Y las pongo a secar y las seco con el secador porque quedan mojadas, uno las mete en el cosmetiquero y claro, es una... Hay que tener cuidado con las esponjas. Bueno, y nosotros, ¿eso estás diciendo tú recién? ¿Qué? Que las maquilladoras nos maquillan a nosotros, a ti, a mí, a las... Sí, pues las maquilladoras... A las de la noche, de todos los canales, de todas las... de todas las peluquerías, todas las personas que trabajen como maquilladoras tienen productos que se lo van pasando por la cara. Pero te das cuenta que cuando uno llega y dice, oye, no, es que yo uso mi máscara, igual te miran como, pero lo dice de mala gana, puede que te hagan así. Si se lo dice, oye, esta es mi máscara porque yo tengo conjuntivitis, lo van a entender. Y tengo herpes, y la esponja, porque tengo acné, y la otra tengo hongos, tengo herpes y tengo bacterias. Estos son mis maquillajes. Claro, mis maquillajes. ¿Viste?